Hola amigos, buenas tardes. Hoy es domingo 3 de abril. Gracias por mirar el canal de Ichimoku Fibonacci en YouTube o en Facebook. Pueden suscribirse y van a recibir nuevos videos que vamos a seguir publicando porque son muy ilustrativos, muy didácticos de lo que es mi exclusiva mirada acerca de las cotizaciones de algunas empresas o de los mercados a través de sus índices. Ichimoku es un indicador que no tiene ni coeficientes que lo intentan normalizar, ni tiene osciladores, ni tiene ningún subterfugio matemático que lo modifique. Ichimoku es un conjunto de medias o móviles, de promedios de medias móviles que dibuja el pasado y pronostica algunos obstáculos que pueden desarrollarse en el futuro. La nube me está indicando que hoy el papel está en una zona absolutamente bearish, una zona de dominancia de los osos, una zona de debilidad de precio. Acá todos tenemos muy claro cuál es el problema hoy por hoy de Petrobras, no ha podido controlar, es este, no ha podido superar este valor, el valor 587, 605, 620, estos valores que han conformado este muro tremendo que no nos permite seguir para adelante, y coincide claramente con el borde inferior de la nube, nube que por otro lado pronostica alguna baja. No sabemos si se va a cumplir o no. Puede ser que haya algún driver que nos permita reaccionar y salir rápidamente para arriba. Pero hay un problema adicional y que está muy clarito acá. Es este. La fuerte baja de volumen. Sin volumen no hay posibilidad de salida. Tiene que haber alguna cuestión impactante, sea en el mundo del petróleo, sea en el vienen las noticias que vienen de Brasil, que nos permita salir rápidamente de esta zona de resistencia feroz que tiene el papel. Y para eso necesitamos un driver que inyecte dinero y que le dé una fuerte confianza al papel. En la revisión diaria nos encontramos exactamente con una circunstancia muy parecida, ¿no? Tenemos en baja el volumen, que es lo que yo recién les indicaba, pero también les quiero mostrar qué está pasando con los indicadores más clásicos, los más usados, que también los suelo mirar, el RSI, estábamos en compresión diaria, perdón, el RSI, el volumen. Y acá tenemos el problema que les venía indicando. Fíjense, el precio tiene un comportamiento alcista en las últimas 10 días. Va generando máximos ascendentes. O sea, va intentando dibujar un canal alcista. Pero el volumen va dibujando máximos descendentes. Y el RSI va dibujando máximos descendentes. Esto es una divergencia de techo bajista. Esto indica que el papel va haciendo máximos, sube el valor, pero no hay convalidación ni en el precio, ni hay convalidación en el indicador de sobrecompra. Por lo tanto, de alguna manera, estamos convalidando, verificando lo que decíamos acerca de esta tendencia bajista de Ichimoku. Veremos qué pasa en la semana como para ver si termina de definirse el papel. Para eso les recordamos, necesitamos volumen. Gracias por el tiempo que me han dedicado y espero verlos nuevamente mirando el accionar de otro papel.